nosotros. Gracias por estar acá. Esto no es un programa de televisión, no es nada, es una plática aquí con entre ustedes y yo. Y les agradezco mucho que estén aquí, a todos los que se están conectando y los que están compartiendo este ejercicio que hacemos de platicar entre nosotros. Esto es una comunidad, no es un noticiero, no es, yo no les voy a decir nunca cómo van a pensar, ustedes pueden pensar libremente y pueden opinar también. Recuerden, en mi perfil y en Reflejo Público, escuchamos a todos. Gracias. Está conmigo Ana Lilia Pacheco. Ana Lilia, tú olvídate de las cámaras, tú siéntate a platicar acá conmigo. Tú, según entiendo, en diciembre hubo una encuesta del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, donde, según la encuesta, saliste como la más avanzada, o la ganadora, o la mejor posicionada para ser candidata al Senado de la República por Yucatán, por Morena. ¿Es correcto? Sí, así es. Así es. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que no te vemos en ningún lado. Ese es el gran problema, sí, que hubo. Porque, pues a raíz que se abrieron las convocatorias para lo que es, para las candidaturas y todo eso, pues se acordó por el nacional que habían dos vías, una por consenso. En caso de que no hubiese consenso, pues se iba a una encuesta. Uh-huh. Y es lo que pasó en el caso de la senaduría. No hubo consenso por parte de los consejeros y de uh-huh. todo. Y pasó a manos de una encuesta. En la encuesta... ¿Quiénes estaban como opciones en las encuestas? Aparte de mí, uh-huh. había dos personas más que participaron. Era una doctora, se llama Judith, tengo entendido que es una catedrática en la UADY. Uh-huh. Había otra propuesta que era Consuelo Velázquez, igual una compañera consejera del Partido Morena. ¿Tú eres consejera también? No, yo no era consejera. Okay. Era una simple coordinadora de organización. Simple coordinadora de organización. Pero ya ves. Trabajoso que tenía. Es lo más trabajoso. Que de hecho, ustedes son los que forman a Morena. Exactamente. Los naturales, los iniciadores. Definitivamente, somos así como que los engranes que mueve todo esto. Claro. ¿No? Pero a raíz de allá, de todo eso que se abrió, pues... meto mi solicitud, queda en encuesta y yo sigo con mi trabajo de lo que hacíamos, organización en el partido y todo eso. Y como 3 meses después vienen de la Comisión de Elecciones de allá de México a traer un resultado de una encuesta, nos hablan a los interesados uh-huh. y dan el resultado por el señor Mauricio Hernández, que es el encargado de eso. Uh-huh. Y después de que dio con testigos de todos los que estuvieron allá, dio el resultado y obviamente me favorecieron los resultados a mí y ya me nombran como... Pues en ese tiempo pues se usaba una figura de... No podíamos nombrar que candidatos por los tiempos, que no... Y se usaba una figura, un nombre como éramos coordinadores de organización. Uh-huh. En su caso yo era coordinadora... de Organización Federal del Estado de Yucatán. Pues, ¿qué era eso? ¿Qué es como una especie de presidente? Bueno, él es lo que usaba Morena como para decir que estas personas se van a perfilar luego a candidaturas, ¿no? De acuerdo. En mi caso, como yo iba a la senaduría, era coordinadora federal del Estado uh-huh. de Yucatán. Así. De acuerdo. Pero todos sabían que luego eso se iba a convertir en lo que es la senaduría, a la primera fórmula. Y pasa el tiempo, me nombran a raíz de allá, pues yo sigo con las actividades. De hecho, me toca estar mucho en pre-campaña con Rogerio Castro, que sí. es el que anteriormente... Él era el aspirante a la gubernatura, ajá. Sí. Me toca, llevaba casi la misma agenda, sin embargo, sin hacer pre-campaña, porque pues uh-huh. como cambiaron los tiempos políticos, algunas cosas, pues no todos hicieron pre-campaña. De acuerdo. En el caso de Morena solo fue en el caso de Rogerio Castro. Pero a mí, pues como se supone que íbamos a estar en el estado todos, pues me incluyen en la agenda, me las mandan. Uh-huh. Y yo voy de municipio en municipio, en muchos lados con él, en muchos lados sola, con mi equipo, con personas que me ayudaron. Ustedes eran la fórmula, ¿no? Rogerio era para la gubernatura. Ah, yo era la primera fórmula. Okay. La segunda fórmula aún no existía. Okay. O sea, no existía, no había.
Okay. Era en mi caso solo la primera forma. De hecho, entiendo que con la llegada de Joaquín Díaz Mena, se hace otra encuesta para la gubernatura, según lo fue, lo que nos dijeron, ¿no? Sí. Oficialmente eso es. Así, y resulta que Joaquín Díaz era el mejor posicionado ahora y lo ponen de candidato a gobernador. Y el que quedaba en segundo lugar, que en este caso fue Rogerio Castro Vázquez, exactamente, quedaba como candidato al Senado. Pero te digo una cosa, todos sabíamos que él era el bueno para el Senado. Ahora sabemos que es la segunda fórmula. Exactamente, nunca se manejó la... O sea, nunca nadie supo quién es la primera fórmula. Y yo digo, desde diciembre me nombraron a mí la primera fórmula. Y hasta ahora entiendo, ¿no? Es como que... De hecho, hace unos días tuve una invitación por parte del IEPAC a una plática sobre, sobre violencia política hacia las mujeres, ¿no? Y digo, pues, ya me cayó el 20 que... Todo este tiempo... Como que el padre decía, ¿sabes qué? Aquí viene algo para ti, ¿no? Exactamente. Todo el tiempo habría sufrido de esa violencia por parte de los propios de mi partido. Digo, sí. O sea, ya me quedé, veía muchas cosas raras, ¿no? De, en torno a eso, pero a raíz de eso, escucho la plática esa de una prestigiada doctora. Uh-huh. Y digo, pues, y de hecho... en contacto a esa doctora y la doctora por medio del IEPAC me ha mandado asesoría, ¿no? Y ya tengo cierta asesoría por parte de allá. Vamos a saludar a los amigos que se están conectando. Alejandro Sánchez Mezquita, compadre. Alejandro Sánchez es el corresponsal de Televisa en la región. Lorenzo Velarde Ocaña, ¿cómo estás, Lorenzo? Eric Martínez Vázquez, gracias por estar acá. Rodolfo Medina, gracias. Freddy Heredia, ¿cuándo vienes? Freddy Heredia es un columnista político. Y qué bárbaro, yo me acuerdo que un día estaba una elección del PAN. Y pasaron cosas curiosas, por ejemplo, como que se le rompió el tacón del zapato a la esposa del gobernador de entonces, Patricio Patrón Laviada. Y ojalá que no esté Freddy Heredia acá. Y resulta que salió publicado al día siguiente. Ese señor se entera de todo. Iván Campos, Iván, nos debemos unas frías. Aneus Zulaika, gracias por estar acá. Álvaro Concha Lara, mi amigo, ¿cómo estás? Los buenos gobiernos del PAN, ¿verdad? Ya ves, estamos platicando con Ana Lilia Pacheco. Ella es candidata, o al menos hasta hoy eres candidata, o no. Hasta hoy, al Senado, a mí nadie me ha avisado lo contrario. Lo contrario, nunca nadie me lo avisó. Mi partido jamás me avisó que yo no soy. Nadie a mí hoy en la mañana me dijeron, la candidata a la primera fórmula por Morena es Mariana Cruzpol. ¿Sí? De gente de Morena me lo dijo. Y Mariana Cruzpol, yo no sé si acuerda usted, pero ella era... precandidata del PAN a la alcaldía de Motul y fue la que denunció presiones, amenazas del Comité Estatal del PAN para que desistiera de su candidatura, y hoy por lo que veo la están empujando para Morena. Pero qué curioso, ¿no? O sí. Sea, denuncia algo y vienen a hacer lo mismo. Vienen a hacer lo mismo. ¿Qué trato te han dado de diciembre para acá? Es eso, de diciembre para acá como que ha sido... Yo no había tenido contacto de ningún tipo con los dirigentes de Morena. Parece que... es que estaba claro de que yo no... Así como dicen, no era su gallo. No era de su... ellos para quedar, ¿no? Y pues la encuesta me favoreció y quedé. ¿Y por qué te favoreció la encuesta? ¿Qué hiciste? La verdad no tengo... O sea, ¿hiciste como una especie de campaña entre los morenistas? No, para nada. Lo que pasa, y fue en todo el estado, no internamente. Fue una encuesta que se realizó en el estado, en diferentes puntos de las secciones electorales. Y cuando ganaste, te felicitaron, vieron los abrazos, sí, las fotos, todo, ¿no? De hecho, hubo una foto donde el señor ese, Mauricio Hernández, de México, tomó la foto de recuerdo, uh-huh. Para que pues ya sepan que yo voy... a encabezar en ese momento era en un futuro, ¿no? Uh-huh. La fórmula al Senado. Pero a raíz de allá de diciembre
se hace así como que nadie me informa nada. Yo he estado desde ese momento, pues empecé, tomé obviamente el papel que se tenía que hacer, que era ir municipio por municipio, casa por casa, porque es lo que hacemos de Morena, golpeando casas y llevando lo que es la información del proyecto. Y sin ningún, o sea, me mandaban a veces hasta el mismo día la agenda de este Rogerio para que yo me pudiera ir donde ahí estaba. Ahí se va, te decía, ¿no? Ahí se va. Así, y yo no había ningún trato con nadie de ellos. Hasta hace como unos días, como 2 semanas, cuando empezaron a vente acá, vamos a platicar, vamos a esto. ¿Para qué te llamaban a platicar? Para como que presionarme para que yo desistiera de estar como candidata, ¿no? O sea, querían que yo decline, pero mi respuesta siempre fue la misma, era no, porque realmente si yo lo hiciera, es como traicionar las cosas que yo he dicho, ¿no? Porque querían que yo me quitara, pues, para dejar el puesto a otras personas. Y digo, ¿por qué? Si yo he ido a muchos municipios a llevar una pregunta, ¿y quién pagaba esos viajes que hacías tú? Todo completamente, nosotros los de Morena lo pagamos de nuestra bolsa, en todos los municipios que he visitado, toda la gasolina. Me decías que todo. Sientes violencia política. Sí, ¿por qué? Porque, como le digo, desde la primera instancia me han estado acosando. De hecho, desde que quedé en la encuesta, que quítate de la encuesta. ¿Para qué? Parece que vas a ganar. Muchos dirigentes y compañeros por parte de Morena me decían lo mismo. Quítate de la encuesta. No, le digo, ¿por qué? ¿Y cuando ganas la encuesta? Cuando gano la encuesta... exactamente. ¿Por qué? Porque como que me excluyen de todo. De hecho, nunca me invitan a nada. Nunca soy invitada a nada, siempre estoy excluida de todo, no me dan información. Me digo, si me tienen que dar una información, me la dan así como que rápidamente. Yo no sé por qué, o sea, ¿por qué esa cuestión hacia mí? Cuando, ¿qué les hiciste? No lo sé, yo creo que nunca he hecho nada. Con decirle que, pues lo único que he hecho es hacer el trabajo que requiere Morena, que es llevar el proyecto a todos. Sí, la esperanza de México. Y la verdad no tengo nada en contra de lo que es Morena, de lo que es el proyecto, ¿no? Pues tengo en firme lo que es mis convicciones. Es más, por eso estoy acá diciendo eso. Sí. Pero tampoco puedo ser incoherente cuando voy y digo Morena es esto, Morena es diferente. Cuando yo, si aceptara cosas que ellos me proponen, es como que yo estoy traicionando lo que yo estoy diciendo. No puede ser, tendremos que ser coherentes a lo que se dice. Sí, dice Héctor Rolando Cholín Medina, arriba Ana, arriba Morena, arriba la democracia. ¿Sí conoces a Héctor? Sí. Sí. Y gracias Héctor por reportarte. Lina Marín, Adrián Cruz, doctora, necesito sus fotos, doctora. Ya vi que fue un exitazo la fiesta de los oaxaqueños el domingo. Ingrid Rosado, ¿sigues en el DF o estás por otro lado? Reina Tuz, mi querida Reina, gracias por estar acá. José Enrique Peraza Pereira, lo está viendo, gracias. Henry Gómez, gracias por estar acá. Está Carla Alemán de Herrera, mi prima, manda los troles. Ella es mi prima y vive aquí cerca y vende unos troles deliciosos. Gracias a los que se están conectando y los que están compartiendo esta plática. ¿Algún dirigente ya te dijo, sabes qué, no te queremos, déjanos el puesto? Siempre, nadie me ha dicho que no te queremos. Simplemente muchos se han acercado a mí, incluyendo a Rogerio, incluyendo a varios de los dirigentes, ¿no? Sí. Proponiéndome que yo me quite, que porque mejor va la otra persona. Prácticamente proponiéndome algunas... como que tratos, ¿no? Tratos. Por ejemplo, ¿qué te ofrecen a cambio de que tú declines? Pues me han ofrecido... con decirle que... me han ofrecido que lo que yo quiera. ¿Ah, o sea, sí? Un coche del año. Le digo, llegó una persona a mi casa, miembro de Morena, ¿sí? A decirme hasta...
cada cosa. O sea, uh-huh. Digo, no puede ser que yo esté recibiendo tantos acosos de esa parte, ¿no? Ir hasta mi casa a decirme que lo que yo quiera con tal de que yo me quite de morena. O sea, de, digo, ¿por qué? Le digo, sí, no creo que vayamos a restar cosas a Morena si también hacemos el trabajo. Somos Oye, Analilia, ¿y qué vas a hacer? Pues, por el momento, como les digo, a mí nadie me ha informado que yo no he recibido ninguna información de parte de nadie de que yo ya no soy. ¿Y ellos pueden poner a otro y no registrarte a ti? Pues, hasta donde yo me quedé la semana pasada, me llamaron, ¿te llamaron? De Morena, okay, para y yo firme los papeles del INE. Firmé 3 formatos del INE y me quedé hasta allá. Yo el 11 de diciembre pasado me fui a registrar a la sede nacional en la Ciudad uh-huh. de México, llevé todos los papeles que se necesitaban para el registro y firmé los formatos que se tienen, donde el de las candidaturas, de todo eso. Y le digo, la semana pasada firmé los del INE, según deberían ellos registrar a los candidatos, pero a mí hasta el momento no nadie. ¿Ya has hablado con Guacho Díaz? Fíjese que no. No. Alguien me comentó, una persona igual de Morena, uh-huh. con todos los mismos que han estado detrás de mí, que quítate, que si quieres que habla Guacho contigo, que pero él nunca se ha atrevido a hablar conmigo, o sea, directamente, manda mensajitos así con otras personas. Pero digo, o sea, ¿por qué él no habla? ¿Qué garantías tengo de lo que me están diciendo los otros? ¿Por qué él no lo dice? De hecho, ayer que fue la inscripción del IEPAC, estuve allá y no había yo tenido ningún contacto con el señor. Y fui y me acerqué y le saludé. Hola, le dije, soy Analilia Pacheco y soy la primera fórmula del Senado, le dije. Uh-huh. Y me dice, y él me dijo, pues quisiera hablar contigo en estos días. Me dice, está bien, ahí me contacta, le dije. Uh-huh. Y pues hasta ahora no he buscado. No te ha llamado. No me ha llamado ni nadie. Y digo, pues, qué mal, ¿no? Qué mal que esté pasando estas cosas, porque se supone que en Morena somos un equipo que queremos, realmente queremos que las cosas sean diferentes. Analilia, ¿a partir de qué momento cambiaron las cosas en Morena? O sea, considerando que tú eres de las que colgó la manta, este centro de recepción de Morena, ¿cómo decían esas mantas? Hay unas mantas que vi en varias casas. De afiliación. Centro de afiliación. Tú estás desde entonces, ¿no? Sí, o sea, yo estoy a partir de hace 3 años, ¿no? En su primer periodo de participación de Morena, desde allá estoy apoyando a Morena. De hecho, yo no había militado en ningún partido hasta ahora, Morena. Hasta nunca ahora. Había hecho. Hasta ahora que me decidí voy a participar en esto porque creo que es el cambio. Yo no estábamos en busca de nada. Es que tú eres de las que recibieron los portazos, vete. Exactamente. Con tu peje, hace 3 años éramos Chaira, los loquitos, no sé qué, ¿no? O sea, los loquitos, éramos los peques zombies. Exactamente. O sea, tú padeciste todo eso. Y caminando de sol a sol, como una le comenté a una persona, al mismo el que dio el resultado de la encuesta, le comenté, oye, tal parece que después que me están pidiendo que yo me quite, que no sé qué, le dije, oye, tal parece que los militantes de Morena estamos muy buenos para estar en el sol, pero en una candidatura estorbamos, o sea, no puede ser eso. Luego, oye, dice Vicente Bojorquez, vamos, Ana, estamos contigo. Mira, hay gente que te apoya, Magdalena Garrido, gracias por estar acá. Wendy Moguel, Wendy, ya viste que necesitamos acá algo que diga reflejo público. Rosana, mi querida Rosana fue una compañera mía en Milenio Novedades, una persona que aprendí a apreciar. Eiber Sansores, gracias por estar acá. Pepillo Contreras, ¿cómo tal, Pepillo? ¿Qué te apuntaste para este año, no? Pepillo Contreras fue alcalde de Jujuy. Sergio Valdés nos está diciendo un reporte, esto es para tomar en cuenta, jóvenes. Dice, fuerte movilización policiaca y de unidades de emergencia en carretera Junumá-Tetis, más de 10 patrullas, 2 unidades de bomberos y 2 ambulancias hace unos minutos. Es lo que está ocurriendo ahorita, dice Sergio Valdés. Gracias por tu reporte, Sergio. Suemi Canto, gracias por estar acá. Juan José Campos Castillo, saludos, Manuel, un abrazo. Gracias, Juan.
sabes que hay un cariño enorme para ti y tu familia. ¿Qué vas a hacer? Veo que no te toman en cuenta, nunca te han presentado. ¿Jamás? Es Rogerio el que presenta. Y todos creo, bueno, al menos yo, creíamos que él era el candidato, sí, al Senado. Pues, ahora era que obvio, lo pagó Joaquín, ¿no? Sí, era obvio porque realmente solo a él presentaban en todos lados. Pero pues yo lo que estoy haciendo, ya inicié un proceso. Ya inicié un proceso, tengo... ¿A qué le llamas iniciar un proceso? Voy a un proceso... de todo, ¿no? Ya, por el momento ya pedí información en el partido, y vamos a meter como que, no sé. ¿Hay instancias dentro de Morena que te permiten hacer una revisión de estos temas? La verdad no tengo, no sé, no tengo idea de eso. No te lo esperabas. No, exactamente, es lo que digo, ¿cómo? De hecho me dice la persona que me asesora, mi abogada, me dice, ¿y tienes alguna? La verdad no, porque ¿cuándo te vas a esperar de que... O sea, por escrito no te dijeron, usted va a ser la candidata, ¿no te lo dijeron? No, o sea, están todos ya en la descripción, pero no te dan un recibo. No tienes algo que te respalde. Obviamente lo tengo todo en digital, en pruebas, en todas esas cosas, pero así que un papel que ellos te dan, no. Sin embargo, nosotros ya pedimos la información. ¿Cuál es el sabor de boca que tienes ahora sobre Morena? Pues como le digo, no, yo para nada estoy molesta con el proyecto, ni en Morena en sí, la verdad. Yo respeto mucho lo que es el proyecto y pues, todavía... ¿Y vas a votar por Morena? Todavía estoy convencida de lo que es lo que se necesita para cambiar esto. Pero, sin embargo, no porque yo esté convencida de estas cosas o yo sea parte de Morena, voy a estar ciega a las cosas que todo quieren, no podemos aceptar muchas cosas, porque independientemente de que seamos parte de eso, tampoco debemos aceptarlo. Dicen, muchos dicen, es que tienes que tener claridad política. Pues, tenemos claridad política, por eso tenemos que ser coherentes con lo que decimos. ¿Cuántas veces no he ido a un municipio a decirle a la gente, oye, pues tienes que defenderte, hay que cambiar esta situación? Y cuando yo misma no me voy a poder defender y voy a aceptar todo lo que otras personas quieran imponer. Igual muchas veces he dicho que para ser un político o hacer política no es necesario que tengas un montón de trayectoria o que seas de apellido conocido como político, ¿no? Creo que nosotros como ciudadanos igual tenemos la capacidad y el derecho de poder hacer las cosas. Correcto. Y es lo que yo siempre he dicho, y ahorita que me sale, no, quítate porque pues va a venir otro que... No, ¿qué le quieres decir a la gente de Morena y a los dirigentes? Pues sí, me gustaría decir que no porque seamos de Morena tenemos que cegarnos a muchas cosas. Claramente está que no todo es perfecto en Morena, y si nosotros no hablamos, pues las cosas no van a cambiar. Y si de eso se trata, por eso estamos en Morena, porque queremos que las cosas sean diferentes. Si no, pues ya estuviésemos en otro partido. Y la llegada de Joaquín Díaz, ¿les ayudó o benefició a ustedes los morenistas? Pues de a pie, porque en este caso como no quiero comparar así, los morenistas originales. Pues sí, esa era la idea. De hecho, jamás me estuve en contra de que vengan otras personas de diferentes partidos. Para nada, yo siempre he dicho, en Morena somos incluyentes, no excluyentes, no. Somos incluyentes. Pero donde ya no estoy de acuerdo es que cederles todo, ¿no? Todo lo que ellos quisieran. ¿Por qué? Pues porque ya las cosas no serían tan diferentes, porque pues, tienen que primero trabajar para saber qué es Morena, para llenarse de sus principios de Morena, los valores de Morena. Pero todos son bienvenidos, sin embargo, pues tienen que trabajar por el proyecto. De acuerdo, dice Alberto Palomino, vamos Ana, siempre defiendes tus ideales. Mira eso. Está conectado Mario López Herrera. Mario, ¿cómo estás, Mario? Pepe Pereira dice, es un extraordinario programa. Nuestra más sincera felicitación a su director Manuel Escalante. ¡Órale! Sí, por su profesionalismo y hablar de los temas más importantes a solucionar en nuestro estado. Nuestro reconocimiento a su profesional equipo técnico en el programa.
reciban un fuerte abrazo. Órale, yo creo, esto es mucho dulce, Vilacio. Víctor Sandoval Chiquil, saludos, excelente amigo de Grupo Muro. Mario López Herrera, saludos Manuel, gracias. Elsie Ripoll, gracias por estar aquí. Amini Rivero, ay Dios mío, Amini, nada más te veo y me dan ganas de ir a tu cocina económica, cocina delicioso. Marco Antonio Escalante Alcázar, es mi hermano que está desde Coatzacoalcos. Joel Alonso Cortés, gracias por estar aquí. Ricardo Augusto Méndez Irabien, gracias por estarnos viendo. Dice Christopher Martín Gómez, ánimo, tú puedes, defiende a Morena. Órale. Christopher Martín Gómez, fíjate, Sí, es mi ay, es compañero de universidad. Ah, ok, pues ya ves, eso dijo, poder modelista. Sí, órale, órale. Pues muchas gracias, Ana Lilia, por venirnos a contar esto, ¿no? Yo creo que si nos quedamos callados, las cosas no van a avanzar. Y precisamente cuando estamos en la etapa de formación de un equipo, cuando estamos en la etapa de formación de una empresa, de un partido, o sea, siempre hablamos de que tenemos que salir adelante entre nosotros. Y no es posible que cuando ya se empiecen a cosechar los frutos, te digan, ¿sabes qué? Pues gracias, ¿no?, por participar y todo, ya llegamos los chingones. Sí. Gracias por estar acá. No, al contrario, gracias a todos ustedes por este espacio y pues que tengan buenas noches. Gracias por venir. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Pues el tiempo se nos está acabando y nos vemos mañana en otro Facebook Live aquí en el perfil de Manuel Escalante y en la página de Reflejo Público. Ahí va a encontrar, ustedes le vamos a dejar esa entrevista, la entrevista que le hicimos a Ana Lilia y la que le hicimos primero a Felipe Álvarez, se quedan grabadas para que si no la pudo ver o la quiere volver a ver, ahí van a estar por siempre. Gracias, buenas noches.